Y más información, organizaciones sociales consideran que inscribir a candidatos con finiquitos razonados sería negativo para Guatemala, sobre todo porque uno de ellos recibió una sentencia condenatoria el año pasado y esto le impediría participar en las elecciones del próximo 11 de septiembre. Después que la Corte de Constitucionalidad le enmendara la plana a los jueces que con orden judicial obligaron a la Contraloría de Cuentas a extender finiquitos a personas que tienen cuentas penales pendientes, miembros de organizaciones sociales solicitaron al Registro de Ciudadanos no tomar en cuenta las constancias de los 9 candidatos y que no sean inscritos para hacer valer la ley. Estos candidatos no tienen una constancia de inexistencia, no tienen un finiquito, sino lo que tienen es una constancia de cargos, que no es lo mismo, y por lo tanto se estaría violando la ley de probidad y responsabilidad de funcionarios públicos. Y segundo, y muy importante, es que al inscribir a estos candidatos se estaría entonces colocando en desventaja a aquellos candidatos que no pudieron obtener finiquito por parte de la Contraloría General de Cuentas. Señalan que de los 9 candidatos con finiquito razonado, uno finalizó un proceso penal en 2010, por lo que en este caso el candidato tiene suspendidos sus derechos constitucionales como elegir y ser electo. Oliverio Castañeda Miranda, quien está ya sentenciado por un tribunal penal a 3 años de prisión. Pero solo es que ya...